todas las sugerencias que nos requieran, y con la intención de siempre contribuir a un mejor bienestar para los ciudadanos que vivimos aquí, y sobre todo en las zonas turísticas, todos los que lo visitan, porque es de vital importancia que primar la seguridad de nuestros turistas cuando nos visiten en nuestras zonas turísticas, porque esa es la imagen que se van a llevar de nuestra tierra, ¿no? Entonces yo aprovechar esta mañana y también que sepan que desde el Ayuntamiento de Santiago del Teide estamos con la predisposición de siempre colaborar en todo lo que sea la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Muchísimas gracias a todos por estar esta mañana con todos nosotros, y yo doy por iniciadas estas nuevas, las quintas jornadas de matrimonios y conveniencia en Santiago del Teide. Buenos días a todos. Y en primer lugar y ante todo, dar la gracia al señor alcalde, don Juan Damián Borrín Ramos, por la amabilidad y deferencia que ha tenido siempre con la Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias de invitarnos a participar en esta jornada. Para mí es la primera vez, y la verdad que ya intervengo cuando la cuestión sobre el matrimonio y conveniencia está ya muy avanzada, muy estudiada, y prácticamente el problema está dejando de ser un problema. También para mí es un honor compartir esta mesa con tan ilustres personas como las que se encuentra aquí, el ilustrísimo señor juez decano de la Juzgado de Barona, don Nelson Díaz Frías, la ilustrísima señora fiscal decana de la Juzgado de Barona, doña Mónica Arias Roble, y también la ilustrísima señora doña Macarena Cabrera, fiscal de extranjería de Arona. En este sentido, y lo único como presentación, yo diré que son personas que están mucho más autorizadas que yo para hablar del tema y de la problemática del matrimonio de conveniencias. Pero también a mí es un tema que me resulta atractivo, ya que yo tengo en común con el señor decano de los Juzgados de Arona que procedo de la carrera judicial, y estuve durante 6 años destinado en un juzgado de familia de Las Palmas de Gran Canaria, y por lo tanto también he tenido un conocimiento directo de esta problemática en virtud de alguna resolución judicial. Simplemente decir esto como carta de presentación, y por supuesto estoy aquí a disposición de todos ustedes para lo que consideren oportuno en relación a esta materia y cualquier otra. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos, señor viceconsejero, señor alcalde de la Villa de Santiago del Teide y demás concejales, tanto de este ayuntamiento como de otros ayuntamientos del Partido Judicial de Arona, compañeras, señoras fiscales del Partido Judicial de Arona, señores jueces de paz, miembros y cuerpos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto de la Guardia Civil, del Cuerpo Nacional de Policía, policías locales y de la Policía Autonómica Canaria. Primeramente voy a dar unas pequeñas palabras como de introducción, de salutación, para posteriormente dar paso al vídeo y, si así los organizadores creen conveniente, posteriormente intervenir respecto a lo que es la ponencia en sí. En primer lugar, yo quisiera agradecer como magistrado juez decano de Arona a la buena disposición que siempre se ha tenido por parte del Ayuntamiento de esta Villa de Santiago del Teide a la hora de la organización de estas ya quinta jornada sobre matrimonios de conveniencia. Además, felicitarles por la acertada elección del lugar donde se celebran, que es la Casa Señorial de los Antiguos Señores Jurisdiccionales del Valle de Santiago, la familia de Loyo Solórzano, que un poco, si me permiten, la faceta histórica que muchos de ustedes saben que me gusta. En este lugar pues también se celebró en siglos pasados algún matrimonio de conveniencia, no para obtener la nacionalidad española, sino por motivos pues socioeconómicos propios de la sociedad de aquella época. Asimismo, como no, yo creo que es justo agradecer al que es el verdadero promotor, alma mater de esta jornada, que es principalmente pues, el juez de paz de Guía de Isora, don Jorge Vargas, y también, como no, al juez de paz de Santiago del Teide, don Alexander Socas, porque, como digo, son los que han tenido, los promotores de esta feliz iniciativa que tanto éxito ha tenido. Ya estas son las quintas jornadas y creo que las últimas, dado que han muerto de éxito. O sea, por lo que, vamos, por los datos de los que dispongo, me consta que gracias a la eficacísima labor de los juzgados de paz del Partido Judicial de Arona, coordinados con la Fiscalía de Arona, en concreto con doña Mónica Arias, mi compañera, la fiscal decana de este partido judicial, y, como no, del cuerpo policial que tiene atribuidas las competencias legalmente, que es el Cuerpo Nacional de Policía. En los últimos años, gracias pues a la gran profesionalidad y la gran labor pues del subinspector de extranjería, don Luis Cámara, apoyado ya últimamente por su incorporación por la inspectora y los demás miembros de ese cuerpo
de extranjería de las Américas, también apoyados por las policías locales del Partido Judicial de Arona. Pues gracias a ese empeño profesional y a esa magnífica labor se ha podido reducir esta problemática hasta casi prácticamente más de un 90%. Cuando yo me incorporé a este partido judicial en el año 2006, se podía decir que principalmente los juzgados de paz de Guía de Isora, Santiago del Teide, también Adeje, pues era un coladero en muchos aspectos de los matrimonios de conveniencia, aprovechándose estas mafias muchas veces organizadas, pues precisamente del colapso de muchos de nuestros órganos judiciales, de la poca dedicación, del poco tiempo, también hay que decirlo, pues con alguna ayuda que gracias a Dios pues vamos, se han podido erradicar, porque también hay que decirlo, estas mafias organizadas pues se aprovechan de todos los resquicios por los que puedan meterse y por desgracia pues también dentro del mismo sistema han podido contar con alguna colaboración que felizmente pues se ha podido detectar a tiempo y erradicar. Pues como digo, gracias a la labor coordinada de todas las administraciones judiciales, policiales, fiscalía, que tienen competencias en esta materia, y creo que también en gran medida gracias a jornadas como estas que han permitido esa colaboración y que los diferentes miembros pues, de los cuerpos policiales, fiscalía, jueces, magistrados, pues se conozcan y quieras o no, pues esas relaciones personales también influyen en buena medida en que las cuestiones profesionales pues vayan avanzando, pues como digo, gracias a esta feliz iniciativa, pues este problema de los matrimonios de conveniencia, por lo menos a día de hoy en el Partido Judicial de Arona, pues prácticamente podemos decir que es historia o se ha reducido sensiblemente. Yo no me quisiera alargar más para que se pueda proyectar el vídeo que los organizadores tenían pensado y luego si quieren pues un poco pues sucintamente expongo mi parecer sobre esta problemática. Sí, doña Mónica. No, simplemente ya saludaré lo más de que se ponga el vídeo y ya vamos luego al tema práctico. Bueno, sobre todo pedir disculpas porque el vídeo, el DVD, se hizo ayer por la tarde, se lo encargué al director de Radio Gigante Televisión, que todos los años está aquí, y lo hicieron ayer en la tarde y tiene audio, pero algo del mono, algo así, estéreo mono. Y claro, se veía nada más que imágenes, pero iba todo comentado y tiene texto. Ya solo haremos llegar a todas las partes que están implicadas para que lo tengan de recuerdo, pero no solo era imágenes, ¿eh? Ahí nosotros viéndonos. Tiene audio, lo que pasa es que no salió. Y también anunciar pues, que también hablará pues, el comisario del Cuerpo Nacional de Policía, el señor Ceballos, la inspectora doña Yolanda, y el subinspector también nos contará luego todo el operativo. Y nada más, empezamos la jornada. Yo dije que pusieran cuatro micros y al final pusieron tres. Están dando estos casos. Yo reiterar las gracias a todos, desde luego que ha tenido una muy buena acogida esta jornada y que las próximas que hagamos le demos la misma importancia porque seguro que será para el bien de los ciudadanos de la comarca. Muchísimas gracias a todos. Yo darle las gracias, señor alcalde, porque desde hace 5 años que le dijimos que si nos acogía a las jornadas, pues siempre usted lo ha hecho y sobre todo ha puesto a disposición nuestra de los organizadores, pues tanto la policía local, prensa y protocolo. Y ahora nos va la subinspectora jefa de Santiago del Teide, antes de trasladarnos a las casas consistoriales para allí hacer la clausura por parte también del subdelegado del gobierno y demás autoridades, pues la subinspectora doña Hortensia también nos quiere brindar con un vídeo de 5 minutos del municipio de Santiago del Teide, ya que nos hemos trasladado aquí pues para ver un poco este municipio que también nos ha acogido. Y si les parece, nos trasladamos a las casas consistoriales para allí hacer la clausura y dar pues, un reconocimiento a 4 personas. Y ya luego el brindis.